Bueno, dices la diferencia entre la booleana o unir los objetos. A ver, por ejemplo, una cosa bien rápida sería un cubo, admes, una V esfera. Imaginamos que tenemos estos dos objetos diferentes. Si son para impresión o para un render, puede valer igual, ¿no? O sea, colocarlos así juntos te puede valer para un render. Para una. Si tienes que desplegar malla, ya no. Y entonces el problema que hay es que si te pones en transparencia, ves que son dos objetos que si los unes, siguen siendo dos objetos. ¿Vale? O sea. Y entonces la diferencia sería en el hacer la booleana, que sería edit, por ejemplo, vamos a poner en sólido, que la esfera. No, sí, la unión. Vamos a hacer una unión. En edit boolean unión. Entonces lo que hace es que si te fijas ahora voy a tapar una cara, voy a ocultar con una H y lo que deja es completamente la parte hueca por dentro bien perfectamente, ¿vale? Y esto para impresión va bien. La otra a lo mejor pues te puede dar un problema que si lo mandas a impresora seguramente te da un fallo. Esto lo que se hace luego es un control T y un alt J. Control T para las caras de N-Bones que te las rellene bien. ¿Vale? De momento nada más.